Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At AquaVita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better. At AquaVita, visit aquavitality.com and begin your journey today. Podcast Los Tres Amigos. En esta película, Foss y yo somos periodistas de investigación del Daily Chronicle. Y Gonzo es nuestro fotógrafo y va a ser fabuloso. Hola, amigos. Antes de ayer, 16 de mayo, se cumplieron 30 años del fallecimiento de ese genio marionetista llamado Jim Henson, creador de las mágicas Barrio Sésamo, Fraggle Rock, el Cuentacuentos o, por supuesto, los Muppets. O vaya, los terriñecos para los viejunos como nosotros. Y para rendirle homenaje, vamos a recomendar una peli también dirigida por él. Pero en lugar de ir a lo fácil y escoger la magistral cristal oscuro o la bizarra pero brutal dentro del laberinto, me he decantado por El gran golpe de los teleñecos, la infravalorada e injustamente olvidada ópera prima de Henson. Después del gran éxito del primer film de los teleñecos, Universal dio vía libre a Jim Henson para la secuela y le dejó tomar las riendas del proyecto. Fue todo un acierto porque El gran golpe de los teleñecos es, juntamente con The Muppets, el relanzamiento de la saga de 2011, la peli más divertida y con las mejores canciones de la saga. Además, técnica y visualmente es una locura, ya que en una gran cantidad de escenas tenemos decenas de Muppets ocupando el plano y moviéndose o haciendo cosas que hasta entonces parecían imposible que unas marionetas pudieran hacer. Claros ejemplos son el brillante número musical de la cerdita Peggy, el de la piscina, o ese plano general de todos los Muppets montando en bici en Hyde Park, una locura técnica para la época. Como en toda peli de los Muppets, Jim Henson y su mejor amigo Frank Oz ponen las voces a varios de los personajes principales, obviamente, pero también, obviamente, como en toda peli de los Muppets, tenemos un plantel humano de primer nivel. En esta parte tenemos a un divertidísimo Charles Grodin como antagonista, la siempre excelente Diana Rigg, aunque por desgracia los millennials la conocerán más por ser Olenna Tyrell en Juego de Tronos, o Jack Warden y John Cleese en pequeños papeles. Y por supuesto tampoco pueden faltar cameos importantes, otra seña de identidad de la franquicia, como son en este caso Peter Ustinov o Peter Falk, Robert Morley también, o los propios Henson y Oz y otros miembros de la Henson Company en casi flashes en la pantalla. El gran golpe de los teleñecos es una divertidísima peli familiar que la pueden disfrutar tanto grandes como pequeños de la casa. Así que ya sabéis, la podéis ver en, obviamente, Disney Plus. Y de hecho, podéis gozar toda la saga si os apetece, ya que está entera en la plataforma. Pues nada, amigos, un fuerte abrazo. There'll be Spectre Call, there'll be Fantasy, there'll be Daring Do and stuff like you would never see. Be a movie. Yeah, we're gonna be a movie. Starring everybody and me. There'll be heroes bold, there'll be comedy, and a lot of fuss that ends for us real happily. Be a movie. We can watch it all develop. Starring everybody and me. We'll take the world and set it on its ear. Come on, join in. We're gonna start right here. Los Tres Amigos. Un podcast de cine con toques de humor. O era de humor con toques de cine. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.